En este programa hemos preparado unas notas muy candentes el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la bruja que Shakira puso en su terraza, que fue noticia durante toda la semana. Y además vamos también a conocer un poquito más a fondo al conejo malo Bad Bunny. Y como si fuera poco, la ranita nos trae una biografía muy, pero muy preparada de Piqué. Y además vamos a ver las bromas más fuertes de un TikToker que le hace al público para que usted no caiga en ella. ¡Empezamos! Esta semana las redes sociales y medios de comunicación hicieron viral un video en donde se ve en la terraza de Shakira a una muñeca con apariencia de bruja, despeinada, desaliñada, fea, con un palo de escoba en medio, mirando hacia la casa de su suegra. Este tema la tiene muy preocupada a la madre de Piqué y pues amistades cercanas a la señora han dicho que se quiere ir de esa casa para no seguir siendo vecina de Shakira. A la señora se la ha visto muy amistosa con la nueva nuera, así que pues yo pienso que Shakira está tratando de sacar todo lo que tiene por dentro para poder comenzar. Además, también se han hecho virales videos en donde Shakira cuenta los buenos consejos que le daba su suegra, así que tenemos preparado el siguiente video. Esto es consejo de mi suegra, que me dijo, ay, ¿por qué no te cortas el pelo? Que lo tienes muy maltratado. Y yo, peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos. Bueno, pues, y este es uno de los tantos videos que se han hecho viral, porque también recuerdo en algún momento que Shakira se presentó junto a Jennifer López y fue con una blusa blanca y un jeans. Y en una entrevista ella dijo que también fue aconsejada por su suegra y pues a Jennifer López como que no le gustó mucho porque se sintió un poco incómoda, ya que pues Shakira es Shakira y siempre se la ha visto como tal, como una artista. Ahora vamos a ver los comentarios del público. ¿Qué dice el público? Pues por aquí dice Desaida Cebedo, 4423, la familia de tu esposo no es tu familia, porque cuando te divorcias son la familia de la otra, jaja. La Luis dice, como siempre, las suegras, tú protegiendo a hijos infieles y luego lloran cuando no les dejan ver a los nietos. Chomet Jaramillo dice, el hijo malcriado, por esos padres alcahuetes. Acá dice otra persona, la cuna del narcisismo siempre recibe de brazos abiertos a la nueva víctima. No es sorpresa, vivimos en una sociedad muy ingenua. Mavi 9181 dice, la familia de tu pareja no es tu familia, un claro ejemplo. Medina Cindy 16 dice, la familia de tu marido no es tu familia, siempre tengan claro eso. Otra persona dice, muy mal, no hubo prudencia ni el más mínimo respeto, por lo menos por los niños. Familia sin valores, ¿qué se puede esperar? Valentina Baín dice, y tiene 22, parece de 40. Otra persona dice, las suegras son judas, eso es muy cierto, se vende. Otra persona dice, se nota lo que querían a Shakira, hipocresía pura. Suegra, por lo menos disimula y no metas al amante tan rápidamente a tu casa, patrocinadora de infieles. Se nota lo que querían a Shakira, hipocresía pura. Las suegras son judas, eso es muy cierto, se vende. El público, la verdad, es que está muy enojado, más que todo porque la señora se la ve pues muy abrazada, muy cómoda a raíz de esta situación. Yo sí pienso que la señora pudo haber hecho mejor las cosas, pudo haberle dicho, ¿sabes qué, hijo? Pues es tu vida, está bien, como madre tengo que apoyarte, pero vamos a esperar un poco para que nosotros como padres salgamos junto a ti. Más que todo porque hay nietos, ¿no? Entonces, imagínense, esos niños ya están grandes y pueden ver toda esta situación. Bueno, pues cambiando de nota, nos vamos con la biografía del conejo malo. Vamos a conocerlo un poquito más. Recuerden que la última polémica que tuvo Bad Bunny fue pues
cuando le lanzó el celular de una fans en el momento que ella le estaba pidiendo una fotografía, y desde ahí Bad Bunny puso privada su cuenta de Instagram. Vamos a conocerlo un poquito más para que pues no los juzguen tanto al conejo malo. A continuación, la nota. Benito nació el 10 de marzo de 1994 en Almirante Sur, Puerto Rico. Su padre Tito Martínez era un conductor de camiones y su madre Lisauro Ocasio, una retirada maestra de inglés. Su madre solía escuchar canciones de salsa, merengue y baladas, como las de Juan Gabriel. Bad Bunny creció en las playas de Puerto Rico, en la comunidad Vega Baja, con sus padres y dos hermanos menores, a quienes considera como sus mejores amigos. Él declaró ser criado en un hogar feliz, diciendo: "No era de los chicos que solían andar en la calle. Me gustaba estar en casa con mi familia". Bad Bunny quería ser un cantante desde los 5 años, y escucha este dato muy importante. Él atendía la iglesia junto a su madre cuando era niño y cantaba en el coro hasta los 13 años. ¿Ustedes se imaginan cantando a Bad Bunny en el coro de la iglesia? Yo no. Su nombre artístico proviene de una fotografía de su infancia en la que tiene puesta unas orejas de conejo y posa con un rostro de pocos A amigos. pesar de ser tímido durante su tiempo en la secundaria, Benito solía hacer freestyles, estilos libres, para entretener a sus compañeros de clase, desarrollando una reputación en su escuela por su creatividad y humor. Sus intereses en su adolescencia incluyeron el skateboarding y la lucha libre profesional, de donde también sacó su estilo de moda. Benito, más conocido artísticamente como Bad Bunny, es un rapero, cantante, compositor y productor y ex luchador puertorriqueño. Su estilo de música es generalmente definido como trap latino y reggaetón, pero también ha interpretado otros géneros como kizomba. Se caracteriza por su entonación grave, sin ninguna técnica vocal, y su estilo de vestir es único. Empezó a ganar popularidad en SoundCloud y eventualmente firmó un contrato con un sello discográfico mientras trabajaba como empaquetador en un supermercado y estudiaba en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Después del éxito de su sencillo Soy Peor en el 2016, alcanzó la fama tras colaborar con los artistas Cardi B y Drake en los sencillos I Like It y Mia, que alcanzaron el primer y tercer puesto en la lista Billboard Hot 100. Su álbum de estudio debut Por Siempre en el 2018 ganó el Grammy Latino por su mejor álbum de música urbana y entró en la lista de los 500 mejores álbumes musicales de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, ocupando el lugar 447. A principios del 2020 cantó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl Live junto a Shakira y se convirtió en el primer artista latino urbano en ser la portada de la revista Rolling Stone. Durante el año, Bad Bunny lanzó su segundo álbum, YHLQMDLG, Yo hago lo que me da la gana, su álbum sorpresa recopilando las que no iban a salir, y su tercer álbum de estudio, El Último Tour del Mundo y Un Verano Sin Ti, un éxito comercial y de crítica. Debutó en la cima del Billboard 200 de Estados Unidos, marcando el segundo álbum número uno de Bad Bunny y el tercer álbum en español en encabezar la lista. Su álbum colaborativo con el cantante colombiano J Balvin, Oasis, en el 2019, contiene los exitosos sencillos Que Pretendes y La Canción, así como produjo el exitoso sencillo Callaíta con el productor Tainy, después de la publicación de su álbum Por Siempre. Además, fue el primer artista latino en ser el más reproducido en Spotify durante el año 2022. En el 2021 y 2022 fue parte de la WWE y de las 100 personas más influyentes del mundo en la revista Time. En octubre del mismo año, la publicación estadounidense Pitchfork lo incluyó en su lista de los 200 artistas más influyentes de los últimos 25 años. Hasta entonces, su fortuna estaba estimada en los 40 millones de dólares. El rapero conoció a su actual novia, la diseñadora de joyas Gabriela Berlingueri, en el 2017, en un restaurante mientras cenaba con su familia, y los dos comenzaron a salir poco después. Berlingueri se convirtió en la primera latina en fotografiar la portada de Rolling Stone cuando fotografió al rapero para la portada de mayo del 2020 de la revista, en una entrevista del 2020 con Los Angeles Times. Bad Bunny declaró que ve la sexualidad como algo fluido. Él dijo lo siguiente: "Al final del día, no sé si en 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida, pero en este momento soy heterosexual y me gustan las mujeres".
Ricky Martin ha declarado que Bad Bunny se ha convertido en un ícono para la comunidad queer latina debido a su apoyo abierto a los latinos homosexuales y transgéneros, así como su adaptación de la cultura drag. Bad Bunny estableció la fundación Good Bunny, que distribuye juguetes a los niños que viven en la pobreza en Puerto Rico. Para Farando Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Hola amigos, soy la ranita. Póngase cómodo porque yo les traigo la biografía de Piqué. Gerard Piqué Bernabéu nació en Barcelona el 2 de febrero de 1987. Creció, se hizo futbolista, ahora es un exfutbolista y empresario español. Jugó como defensa en el Fútbol Club Barcelona. Se hizo conocido a nivel mundial cuando comenzó su romance con Shakira. Sí, señores, cuando comenzó su romance con Shakira, porque a él nadie lo conocía más que en España. En el 2011, fruto de esa relación, tuvieron dos hijos y en junio del 2022 anunciaron su separación. La fortuna de Piqué no llega ni a 100 millones de euros. Según los datos del portal Celebrity Network, acumuló un patrimonio neto que asciende a los 80 millones de euros. Les recuerdo que la fortuna de Shakira es de 300 millones de dólares, según el mismo portal. Ahora Piqué es novio de una chica que nadie conoce. Ella trabajaba en su empresa Cosmos, se fue a comer la mermelada de Shakira a su casa y a usar sus pantuflas. Y porta los nombres de Clara Chía. Y fin de la biografía de Piqué. ¡Para Fernando Music, la ranita! Ranita, usted nos dejó títere con cabeza. Pues bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente recomendación. Charlie's Gym, Personal Training Only. Si usted quiere bajar de peso, si usted tiene una meta física, yo le recomiendo Charlie's Gym. En Instagram lo puedes encontrar como arroba charlie-gym1 y en Facebook como charlierb. Vas a poder encontrar en sus cuentas personas que tienen su antes y después para que te animes a comenzar tu entrenamiento. Ya lo sabes, Charlie's Gym Personal Training Only. Y ahora vamos a pasar a ver los videos de unas bromas. Señores, un TikToker que le encanta hacer unas bromas pesadas, así que usted tiene que ver este video para que no caiga en ellas. A continuación, la nota. Listo, princesa, llegué. Nos vamos. ¿Para dónde? ¿Tú no me estás esperando aquí? No, bebé. ¿La de Tinder no eres tú? ¿Ah? ¿La de Tinder? No, yo soy la de TikTok. Niña golosa 26. ¿Y dónde eres tú? Que yo soy Machete Dulce 44. Que estábamos hablando por Tinder, que tú y yo nos íbamos a encontrar, que íbamos a tener una cita. ¿Una cita? Íbamos a tener una cita. Ajá, pero ¿a dónde? Si eres tú, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿Si eres tú? Sí. Íbamos para una cita, un restaurante, una vaina y después un hotel, una vaina. Sí, soy yo. ¿Si eres tú? Sí. ¿Y tú con quién estás aquí? Es que estaba sola, pero se me fue se me fue a alguien y que buscó un horreal y no ha venido. Mis planes son ahora. Nos vamos para un restaurante, nos comemos algo rico. Ajá. Y después unos condones. Ajá. Un hotel. Y que pase lo que tenga que pasar. que todo fluya mejor, ¿verdad? Sí. Nada forzado. No, nada forzado. Ay, no puede ser, vale. Pero yo espero que tú no estés con nadie. ¿Tú tienes novio? No, estoy sola ahorita. ¿Esposo? Tampoco. Ah, bueno, entonces. Ay, ¿y con qué tú andas solo? ¿Solo? Me dijiste que viniera solo. Yo te dije a ti que viniera solo. Tú me dijiste que viniera solo. Ah, sí, es verdad. ¿Te parezco feo, bonito? Bonita, sí. ¿Y tienes carro también? Claro, aquí está mi carro, ¿eh? Ahí está, mira, ahí está el carro negro que está allá. ¿Qué es tu carro? Claro. Dios mío. Bebé, tú sabes que yo estoy enamorado de ti, obviamente yo te... ¡Ay! ¿Acepta ser mi novia? Sí. O sea, vámonos para la tele entonces, vamos. No, mi amor, mira, disculpa, esto es una broma. Están grabando ya, mira. Están grabando. ¡Ah! ¡Mi amor! Listo, bebé, ¿ya qué? ¿Me monto de una vez o...? ¿Qué pasó, hermano? ¿Eres tú? ¿Yo te conozco a ti acaso? ¿Tú no me estás esperando aquí? ¿Quién eres tú? ¿Cómo que no? Que tú me dijiste que tenías una moto, que estábamos hablando por Tinder. Tinder, yo. Salchicha dentro 26, ¿no eres tú? ¿Qué sale tu foto? No, vale, ¿qué es eso, vale? ¿Tú estás escuchando lo que tú me estás diciendo a mí, man? Que yo soy Toro Furioso 16. O sea, mira. ¿Qué pasó, vale? No te gusto. ¿Tú me das mi carajo, ¿por qué?
tipo serio, ¿viste, hermano? Pero te vas a poner a risco, ¿eh? Dale, prende la moto y yo me subo atrás. No, vas a subir, hermano. ¿Cómo te vas a subir con mi moto? Con mi moto, hermano. Pero me vas a hacer esto. Pero ya va, vale. Pero es que yo tengo tu foto. Yo tengo tu foto. ¿Cuál foto, hermano? Muéstramelo para ver. Ya te voy a mostrar la foto, mira, ya está. ¿Qué foto? Que soy medio pico tú. Yo me puse los hilos y todo. ¿Cuál es hilo? Yo me puse los hilos que tú me dijiste. Tú me pidiste unos hilos. Ya tengo el hotel parqueado y todo. Pero ya no, no es una broma. Tú no. Ay, Andy, tú hablas un guión. Te pasaste, chico, te pasaste. Sabes que me mandaron un mensaje, pero hoy me dilataron las pupilas y veo súper borroso. Entonces quería ver si me puedes leer aquí a ver para responder. Dice, gracias por jugar con 8bet, ganaste $700, feliz día. ¿Qué? No puede ser, vale. Lo que pasa es que a mí me gusta el fútbol, pues, y ayer yo estaba jugando con 8bets y mira lo que me gané en un ratico. ¿Tú sabes qué es lo más triste de todo? Que no tengo con quién gastarme estos 700. ¿Tú estás soltera? No, yo estoy esperando aquí a mi amiga. Lo que pasa es que yo a veces me siento súper... Terminé con mi novia, por eso me he sentido súper deprimido. Te ves que eres de buenos sentimientos, te ves dulce y eres linda, pues aquí viéndote sí eres súper linda. Y siento que el amor a primera vista sí existe, pues. Pero no, o sea, no funcionaría porque tú todavía estás apegado a tu relación anterior. ¿Y un clavo no saca otro clavo? Ni que las mujeres fuéramos ferretería. Tienes razón, tienes razón. A mí lo único que me mantiene feliz es que, bueno, ahorita estoy jugando con 8bets y por lo menos ahí me da una platica para por lo menos. Hay gente que tiene suerte en el amor y está pelando. Tú no estás pelando, pero tienes mala suerte en el amor y ya. Pero entonces creo que ya estoy de suerte porque ya te conseguí. Pues que yo soy feo. No, vale, no es eso. Pero es que ninguna relación cuando entras ya mal va a estar bien. Gastémonos estos 700 tú y yo por lo menos, vale. No. Además, eso sería aprovecharme. Mira, yo no te conozco, eso estaría mal. Vamos al cine, vamos a comernos algo. Y bueno, ¿quién quite que un hotel, una vaina por allá? ¿Qué? ¿De qué no? Primero creo que entonces viene el cafecito, conocernos, la cosa, y después lo que vaya a pasar, pasa, ¿no? Exactamente. Bueno, no sé, por lo menos un cafecito me aceptas. Hoy no sería porque estoy esperando a mi amiga. ¿Cuántos años tienes tú? Muchísimos, 30. Wow, ay, como me gustan. En serio. Creo que estás buscando muchas cosas afuera de las que deberías buscar. Es adentro, deberías quererte tú, apreciarte tú. Definitivamente eres una persona maravillosa. Y mira, te voy a decir algo, esto es una broma. Están grabando ya. Cánchale. Disculpa y bueno, eres una persona de bonitos sentimientos, en serio. Gracias. Bueno, pues me he reído con estas bromas. Si te gustaron, puedes seguir al TikToker en @AndyToalaSuGuión. Y tengo otra recomendación para ti, si quieres acercarte a tus hijos, ser amigos de ellos, poder comprenderlos un poquito más. Te recomiendo el libro La Niña Gerald. Lo puedes descargar en tu celular o en tu tablet. Lo puedes conseguir en Amazon, ya lo sabes, La Niña Gerald. Muchas gracias por ver nuestro programa. Recuerda que también nos puedes escuchar por www.alegoriaradio.com. Puedes suscribirte a nuestro canal Baúl 5G y nos encuentras como Baúl 5G en todas las plataformas de Instagram, Facebook. Y además puedes escuchar también la mejor música 24/7 por www.alegoriaradio.com. Nos vemos en el siguiente programa. Fun and the Music es auspiciado por el libro La Niña Gerald y por Charles Chin, Personal Training Only. Solo aquí lo encontrarás. Charles Dream. Contamos con personal training, absoluta privacidad. Con atención de primera, solo aquí lo encontrarás. Si el resultado es lo que buscas, para siempre forma estar. Charles Dream.